Noticia de último momento, tremenda polémica que se armó entre Gabito Ballesteros y su novia o ahora exnovia Leomar. Esto tras la viralización en redes sociales de unas fotos donde pudimos ver a Gabito con Kenia Oz. Pero también Domelipa se metió a esta situación, porque, spoiler por si no sabías, ella quería con Gabito. Además, el suavecito entre lágrimas nos confirma que sí terminó con Kim Chantal. Evidentemente no he hablado con ella. No me siento listo aún. Llaman Tammy Parra a Panda de Yolo Aventuras. Esto tras su separación, el problema que hay con su amiga Mariana Ávila. Dory Jocelyn sale a pedir respeto a las personas que están comentando en las versiones del Tren Mexa que ya no hagan comparaciones porque esto se está saliendo de control. Todo esto y mucho más te vas a enterar aquí en unos segunditos. Ay, manas, chisme de mujer. It's all about humanity. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Ha llegado el fin de semana. Qué rico, porque tenemos mucho chisme que desmenuzar como bola de queso Oaxaca. Y vaya, bueno, vamos directamente al chisme porque vamos a empezar con el más interesante para mí, mi chisme favorito. Vamos a empezar hablando acerca de lo que pasó entre Kenia Oz, Gabito Ballesteros, quien ahora sabemos que es su novia o exnovia. No sé en qué situación esté de Gabito Ballesteros, Domelipa. El contexto bien explicado, porque como seguramente lo sabes, el día de ayer te di un zambomba, como yo lo llamo, una noticia informativa rápida, donde pues obviamente faltaba información, porque la información completa se trata aquí en YouTube. Bueno, ¿qué pasó? El día de ayer por la tarde noche nos dimos cuenta que Kenia Oz y Gabito Ballesteros estaban juntos, junto con muchos otros amigos que estaban, ahora sabemos, en Mazatlán, Sinaloa. Bueno, en Sinaloa, no sé si en Culiacán o en Mazatlán, estaban en Sinaloa. Kenia Oz puso el siguiente tweet el día de ayer: que tus amigos lleguen a tus tierras de sorpresa más la banda, sí que es un plan, obviamente pues ella lo veía como un amigo, pero lo que sí sabíamos, o sea, también tenemos que tener como el contexto amplio para las personas que no sepan que Gabito Ballesteros y Kenia Oz sí habían estado saliendo como amigos hace unos meses. Inclusive vimos por ahí un ramo de rosas que aparentemente, según entendimos, Gabito Ballesteros le había dado a Kenia Oz. Como diría nuestro queridísimo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Se veía un interés por parte de Gabito Ballesteros hacia Kenia Oz, aunque Kenia Oz, como tiene mucho de dónde elegir y no tiene prisa de andar con alguien así de, no, pues termina esta relación, ahora voy con otro. Ella se ve como calmadita, nada necesitada de ya andar con alguien, ¿no? Pero bueno, vamos al punto. El día de ayer se empezaron a viralizar esta serie de videos TikToks que dice: Kenia Oz de la mano de Gabito Ballesteros, estaban ahí con los compas y se puede ver que estaban medio agarrados de la mano. Fíjense cómo un chismecito así que empezó leve, que para mí esto ya era fuerte, el que ya estaban entrelazados de la mano. Las fotos que vamos a ver ahorita ya para mí era algo interesante, ¿no? Pero se puso muchísimo más interesante de lo que yo esperaba. Después salieron esta serie de fotos donde ya no nos quedó duda alguna que algo estaba pasando ahí. Aquí tenemos a Kenia y a Gabito Ballesteros. Lo subió una cuenta de TikTok que se acaba de crear, sospechoso también. Pero bueno, ahí los tenemos y lo que se ve no se pregunta. La manita sí. Sé que había gente diciendo, no, es que esos de amigos, bueno, no sé en qué mundo vives, igual vives una realidad alterna a todos nosotros, pero esto no es de amigos definitivamente. Luego tenemos por acá, pues sí, que estaban sonriendo y todo, Gabito poniéndole la mano en la mejilla a Kenia, y después de esto, o sea, que se empezó a viralizar en TikTok, tuvimos que Domelipa entra en escena en esta telenovela, en este chisme, con este tweet que después eliminó. ¿Qué onda con la gente que oculta sus relaciones? Ojo, una cosa es privado y la otra es secreto. ¡Qué terror! Y ahora tú dirás, ¿por cómo sabes que esto que puso Domelipa iba hacia Kenia y Gabito Ballesteros? Yo también me lo pregunté en su momento, ¿no? Pues la respuesta es que Domelipa era amiga de Gabito Ballesteros. No sé si sigan siendo amigos o no, pero Domelipa quería con Gabito Ballesteros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí te estoy poniendo información, videos, donde se ve que Dome y este Gabito Ballesteros estaban pues juntos, cantando y todo, porque tienen una canción juntos. Domelipa quería con Gabito y obviamente, como es alguien de su interés, le apareció luego, luego en la plataforma en TikTok que Kenia y Gabito estaban juntos y por eso puso ese tweet. Lo vamos a volver a leer. ¿Qué onda con la gente que oculta sus relaciones?
Ojo, una cosa es privado y la otra cosa es secreto. Y aquí le ponen contexto. Nunca hay contexto, son mis pensamientos, querida. Mira, yo queriéndome lavar las manos hago eso. No hay contexto, son mis pensamientos. Es que se me atravesó una canción que iba escuchando en el camión y decía así. Decía, ¿qué onda con la gente que oculta sus relaciones? Una cosa es secreto, otra cosa. Obviamente es porque no quiere dar explicaciones. No solamente se quedó ahí el chisme, sino que después de eso, para terminarnos de confirmar que sí era una indirecta hacia Gabito Ballesteros y hacia Kenia Os, porque Dome quería con Gabito Ballesteros. Ahorita tenemos esa información. Tenemos que Dome publicó una historia de Instagram con Aaron Mercury, donde era la canción que ella hizo con Gabito Ballesteros. De fondo estaban cantando la canción de Dome con Gabito, porque yo no sabía, pero Dome ahora también le quiere hacer la artisteada. Y etiquetan a Jera MX, que sale aquí atrás, o sea, diciendo Dome, ah, pues estoy con Jera MX, que es el ex de Kenia. Y después Jera MX reposteó esta historia. Ahí ya todo me cuadra, porque había gente diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver Dome Lipa con esto? ¿Por qué tira sus indirectas? Pues porque ya quería con Gabito y obviamente está al pendiente de eso. Ahora, esto da un giro de 180 grados cuando la realidad supera la ficción, el chisme de la vida real supera las novelas turcas, cuando nos damos cuenta que Gabito Ballesteros tiene una chica, tiene una novia. Es esta chica. ¿Quién es? Pues es aparentemente es esta chica, porque creo que ella sí la tenía en secreto. Ah, pues hasta puede ser que la Dome Lipa, hasta ahorita mis neuronas hicieron sinapsis. E igual el tweet de la Dome Lipa iba hacia Gabito y Leomar, la verdadera pareja de Gabito. ¿De por qué la oculta? ¿Por qué lo tiene en secreto? Ahora que sabemos eso, pues está cañón. ¿Qué pasó? Pues que Leomar, aparentemente la novia o ahora exnovia de Gabito Ballesteros, se enteró de la viralización de estas imágenes de Gabito con Kenia. Porque yo creo que acá, Gabito yo creo que estaba ocultando su relación. Por eso yo creo que Dome dijo, ah, es secreta. Fíjense cómo hasta volviendo a desmenuzar el chisme, como que te das cuenta de más cosas. Igual Dome Lipa sabía que Gabito estaba mintiéndole a Kenia y que no, pues no tengo novia, porque yo no creo capaz a Kenia, de sabiendo que Gabito tiene una relación formal, haga esto. O igual en ese entonces, ya que Gabito estaba de la mano con Kenia y todo, igual y Gabito ya había terminado con esta chica Leomar. Y o sea, puede ser como el Carol Castrazo, el César Pantojazo, de que Gabito ya había terminado con Leomar hace una semana. Gabito aparece con Kenia y Leomar dice, ¿cómo me puso el cuerno si apenas terminamos hace una semana? Puede ser, también me suena lógico. Total, una cuenta de chismes que se llama Reina Venenosa nos contó lo siguiente y lo empezaron a reportar muchísimos del medio del espectáculo, porque luego hay personas que me dicen, Mau, ¿por qué reportas esto? Pues porque se hizo viral. Dice lo siguiente. Pues empiezo con decirles que hasta el día de ayer Gabito me caía bien. Resulta y resalta y confirmado está que tenía un noviazgo con Leomar. Esto es porque esta Reina Venenosa le dieron información una cercana a Leomar. Yo les digo, puede ser que Gabito y Leomar ya hayan terminado hace una semana y que Leomar diga, es que éramos novios y si ya terminaron hace 10 días, 15 días, pues ya no. Ok, sigamos leyendo. Dice, y confirmado está que tenía un noviazgo con Leomar hasta el día de ayer, que se hizo un verdadero con las imágenes donde aparece Kenia Os. Puesto que Leomar también se enteró como nosotros por medio de imágenes y por medio de Instagram, ya que se las hicieron llegar. Me dice mi fuente anónima y muy confiable, o sea, una amiga de Leomar seguramente. Ya saben que no me ando con cosas, que todavía el día de ayer por la mañana y por la tarde habló con él y que obviamente le dijo mentiras, porque jamás le dijo que estaba en Mazatlán a Leomar. Me comentan también que ellos tenían una relación muy formal, familiarizada, muy queridos los dos por las familias de cada uno. No bueno, una chulada de hombre, en ese concepto lo tenían hasta el día de ayer, me comentan. Esto puede ser la misma Leomar o una amiga de Leomar quien esté pasando esta información. En esta parte es donde dije, ¿qué onda? Me dio mucho coraje. El día de ayer Leomar estaba en Hermosillo y su familia en Agua Prieta, Sonora. Entró en crisis nerviosa la chica, se puso mal, chava, se puso tan mal que tuvieron que ir por ella porque ni manejar podía. Imagínense de la impresión y el shock en el que estaba. Aquí pasó lo que todos hemos venido viendo con esos famosos que se ven afectados por el dinero y la fama cuando les llega de golpe. Desde antes que fuera famoso ya andaba atrás de Leomar, desde ayer ella eliminó todas sus redes sociales, se siente humillada, decepcionada. Bueno, ya sabrán y muchos entenderemos. Ahí les va otra, ya habían tenido una discusión por Dome Lipa, porque ella era la arrastrada, dicen. Pero pues él dijo nada que ver, y si ya vimos que nada que ver, dos tuvieron una discusión el año pasado cuando se filtraron imágenes de Kenia y Gabito, que Gabito le dio rosas a Kenia. Aquí también dijo nada que ver,
ya sabemos que no es así. Algo importante que se tiene que aclarar es que Kenia Os no tiene culpa de nada. En primera, la novia de Gavito, Leomar, no es figura pública y eso era tema de discusión entre ellos. No quería salir en los medios ni en ningún lado con él, por eso lo veíamos solo. Ah, ok, por eso ocultaba su relación, porque ya no quería ser figura pública. Pero se sabía que había una relación. A ella no le gusta esto de la fama, por eso borró todo antes de que hicieran un regadero. Eso me dijeron. A mí me suena que es o Leomar o una familiar de Leomar, una amiga de Leomar, que le está pasando la información. Algo así. Pero pues, ¿cómo ven el chisme? Entonces, puede ser que Domelipa haya puesto esos tweets en venganza. Güey, puede ser que Domelipa, al ver que este Gavito estaba con Kenia, haya querido decir con su tweet, Gavito tiene novia y lo oculta y está saliendo con Kenia. Fíjense cómo al volver a desmenuzar el chisme, porque yo ya había, me había empapado del chisme, encontramos más teorías y situaciones. Les digo, puede ser una posibilidad que Gavito y su ex Leomar hayan terminado hace una semana o no. O puede ser que Gavito y Leomar sí hayan seguido siendo novios y a las chicas les decía, no, es que no tengo novia, en este caso a Kenia. Pero pues con esta información se confirma que Domelipa sí quería, pues con Gavito Ballesteros. Tremendo chisme para el fin de semana, que lo ves aquí completo. Vamos a pasar a otros chismes. Vamos a hablar acerca de Kim Chantal y Suavecito, ya que en otros noticieros ya te había informado puntualmente que ya se habían dejado de seguir en Instagram. Además de que Kim Chantal, en uno de sus videos, ya nos había comentado que estaban separados. Pues yo creo que... Vea por el bienestar de los perrijos. Que ahora sí que yo creo, porque lo estoy viviendo en carne propia, que se tiene que vivir esa plática incómoda desde el principio, que al principio puede ser, ay, ¿cómo tú y yo vamos a terminar? Sin embargo, hace apenas 8 horas el Suavecito se acaba de crear una nueva cuenta de TikTok para expresar sus sentimientos. Suavecito se ve destrozado ante esta ruptura. Por el contrario, Kimberly se ve firme con su decisión de haber terminado la relación. Vamos primero con lo que dijo Suavecito y después con las declaraciones que dio Kim Chantal. Ya no estamos juntos, hemos decidido tomar caminos separados. Obviamente esta decisión no ha sido fácil. La verdad no he estado muy bien, por eso me he notado muy ausente en mis redes. Estoy tratando como que de asimilar las cosas, ver qué es lo que voy a hacer. Y pues evidentemente me siento muy triste, decepcionado, pero la vida tiene que continuar. Evidentemente no he hablado con ella, no me siento listo aún. Ya hablé con su mamá sobre ciertas cosas que van a pasar, evidentemente, porque, pues, como ustedes saben, vivíamos juntos. Y pues todas mis cosas están allá. Hay muchas cosas, evidentemente, que arreglar. Y últimamente he estado tratando de ser fuerte, de concentrarme en estar bien yo mentalmente. Aunque ha sido un trabajo muy difícil, la verdad. Me cuesta mucho, de verdad, decirles todo esto. Intentar como que agarrar la fuerza para hablar con ustedes sobre este tema. Porque no es nada fácil para mí, la verdad. Pero, pues la vida tiene que continuar, amigos. Así están las cosas. La verdad es que yo no quiero hablar mal de ella. Hablar más del tema. Quisiera que tuvieran un poquito de respeto, empatía y se pusieran en nuestros zapatos en este momento. Y entendieran la situación por la que estamos pasando, que siento que no es nada fácil. Y nada, pues los quiero mucho, de verdad. Gracias por todo el apoyo que siempre me han dado. Obviamente voy a iniciar una nueva etapa. Obviamente esto también no me debe de detener, me gusta crear mucho contenido para ustedes. Y pues nada, espero que me apoyen, que nos apoyen, a ella también que le den apoyo. Y nada, amigos, evidentemente tenía que hacer este video para poder seguir adelante y seguir, yo poder hacer mis cosas, porque esto no me ha dejado avanzar. Tengo que dejarlo fluir. Pues ahí tenemos ese video que nos compartió el Suavecito. Se le ve muy mal, se le ve como si él quisiera regresar con ella. Se ve que él no está conforme con la separación. Ahorita vamos a leer los comentarios que le pone la gente. Vamos a leer también los últimos tweets, las últimas declaraciones de Chantal. Ella puso: las palabras que más me han llegado de mi parte de mi psiquiatra es cuando me preguntó, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz?
Se me formó un nudo en la garganta, me abrazó y me afirmó que podía hacerlo. La terapia me ha sanado en muchos aspectos. Tengo mucho en qué trabajar, pero si no estuviera pegada a todo el combo, rutina, terapias, medicación, mejores hábitos, me encontraría totalmente perdida en estos momentos. Me abrazó mucho, solo yo sé lo duro que ha sido y lo mucho que me ha costado. Bueno, aquí cuando es A de haber es H-A-H-A. Pero bueno, disculpen mi mente programadora de etcétera. Pues miren, yo les digo que mucho del chisme es de analizarse y de leer entre líneas. Porque luego las cosas no te la dicen tal cual. Pasó esto. Y uno tiene que analizar las declaraciones, lo que se dice. Entonces, por lo que yo veo acá, cuando Kim Chantal decide ir al psiquiatra, que se me hace una decisión responsable cuando uno está pasando cosas fuertes, pues ella entendió que no es feliz con el suavecito. Es lo que yo estoy viendo, por lo menos por acá. Señor, calma mi ansiedad, ayúdame a confiar y enséñame a caminar acorde a tu voluntad. ¿Quién la viera? Kim Chantal hasta salió hablándole a Dios. Dice hace 15 horas, no necesito de shipeos ni relaciones en este momento. Estoy puesta para mí, solo quiero trabajar, cumplir mis metas y amar a los míos, dando a entender que ya no quiero relaciones ahorita. Cada día de mi vida intento encontrar una manera diferente de mejorar, pone por acá. Yo veo a Kim Chantal decidida a seguir su camino sola. Y lo que le comentaron al suavecito, vamos a leer los comentarios primeros que nos aparecen. Solo pido respeto para ambos y apoyo para nuestro nuevo comienzo, pone Eduardo González, el suavecito. Te queremos, suavecito, y todo pasa por algo. Los dos merecen ser felices. Volverás a ser tú. Evidentemente ya unos días regresan y evidentemente lo dijo mil veces. Es que si han terminado y regresado muchas veces. Puede ser, o sea, ya a estas alturas del partido, yo no sé, puede ser que en 3-4 meses ya estén de regreso. Pero pues quién sabe, la verdad es que esta noticia sí está fuerte. Pero vamos a pasar a noticias turbias. Chisme, chisme de mujer. Porque parte de mi rutina del chisme para informar de cada novela, porque cada chisme es una novela diferente. Parte de mi rutina es revisar el Twitter de Jerry Mua y vaya con la noticia que me encontré, que nadie me había enviado, pero por mi rutina de estar revisando a ver qué ha publicado Jerry, me encontré esto. Puso el día de ayer, ¿por qué? ¿Qué necesidad de fregar? Y le ponen, ¿qué pasó, amor? Me borraron mis primeros videos musicales. Chupón, contó. Dime si tú, Bratiputi, hackearon el canal de YouTube de Full Brand Music. Jerry, te tienes que poner muy trucha. Te tengo que decir, porque ahorita tú que estás despegando, ya que estás firmada con Sony Music, se me hace muy raro que ya que firmas con Sony Music, borraron los videos de Full Brand. Se me hace muy raro. Te lo dice alguien que lleva 10 años en YouTube y que nunca me han hackeado. Me han intentado hackear y han accesado a mi cuenta. No como hackeo, sino que una persona hizo una cosa por ahí, otra historia, que no sé si se llama hackeo, eso se llama suplantación de identidad, es otra cosa, pero hackear tal cual, no. Entonces, esto a mí sí me pone a pensar, ¿quién quiere afectar a Jerry Mua? ¿Quién le tiene envidia a Jerry? Porque se me hace muy raro que firma con Sony y hackean el canal de YouTube de Fulbrand, que Fulbrand también es una disquera. No sé, a mí se me hace que puede ser alguien interno por ahí que te tiene mucha envidia. Tremenda noticia turbia. Y a día de hoy, sábado por la madrugada que yo estoy grabando, sábado a la 1 de la mañana, busqué en YouTube las canciones más importantes de Jerry. Chupón, contó, dime si tú, Bratiputi. Y me di cuenta que aún no se recuperan. Y también Jerry Mua nos compartió en su Instagram, en sus historias, que va a estar en el Coca-Cola Flow Fest. Esto yo no sabía. Dice, salí en la portada, como dice Bob Esponja. ¡Aquí estoy, Jerry! ¡Aquí estoy! Raúl Alejandro, Sebastián Yatra. Y por ahí debe estar el nombre de Jerry Mua en esas letritas chiquitas. De ahí, damas y caballeros, vamos a continuar con el chisme, la polémica, ya que Doris Jocelyn, la primer creadora del Trend Mexa, salió a decir un comunicado, ya que mucha gente, seguramente tú has estado viendo como estos, Trends Mexa, como el de Bella Dueñas, que salieron a criticarlo, pero no solamente el de ella, sino también a Escarcuchi también. Vemos gente, obviamente, apoyando ese tipo de contenido y todo, pero también gente tirando. También me enviaron muchísimo este, que subió de 5 horas, de esta que se llama Kristen Medina. Bueno, con esta, la gente, sí, o sea, se fue como gorda en tobogán. No hay casi comentarios positivos. Porque les digo, cuando la expectativa está acá, que es el de Doris Jocelyn, la expectativa está acá, obviamente tú esperas que los demás o estén a la altura o casi a la altura. Pero no toda la gente tiene cámaras de cine como esta con la que estoy grabando para llegar a ese tipo de contenido. O no tiene la paciencia también que requiere hacer un storyboard y todo para que quede tan bien. Bueno, vamos a leer algunos comentarios de los que tiene, por ejemplo, Bella Dueñas, antes de irnos a lo que dice Doris Jocelyn para que entiendan. Dicen, yo la menos decepcionada de Doris Jocelyn, 1400 likes. Estos son los comentarios que le están poniendo a Bella Dueñas. Está bonito, pero el de Doris eriza la piel, 7800 likes.
Les digo, y eso que le veía a Dueña, según yo, sí está muy padre, sí está muy bien producido. Luego tenemos los de Scarcucci, que lo publicó ayer el Trend Mexa, seguramente sí lo viste. Doris Jocelyn número 1, número 2, Dayanara, número 3, Ale Ríos, número 4, Scarcucci. De hecho, yo vi un Trend Mexa que podría estar al mismo nivel o tantito mejor que el de Doris Jocelyn. Ahorita hablamos de eso. Y obviamente el de esta chica que se llama Kristen Medina, que te voy a poner por acá cómo lo hizo más o menos, porque no podemos poner el audio. Pues sí lo hizo rápido, con una pantalla verde. No es de maquillaje, nada más es de comida mexicana que le echa cilantro a los tacos, le echa salsita y mientras pasa la música, mientras pasan escenas atrás. Vamos a ver los comentarios, dicen, lo hizo el Movie Maker, no era de a huevo hacer video. No mames, sí ganaste, es el más... Bueno, y es que les digo, ya no quiero leer más comentarios porque no quiero propiciar eso, lo que menos quiero es eso. Y Doris Jocelyn salió a responder esto, todo esto que está pasando, con el siguiente comunicado. Familia, tenemos que hablar. Quiero tocar dos puntos importantes mientras me termino de arreglar. He visto muchos comentarios así desde que algunos creadores que se están uniendo al Trend Mexa, que por cierto les están quedando divinos y solamente quiero pedirles un enorme y grandísimo favor. Solo dejen comentarios bonitos y vibra bonita, porque los creadores están dando todo el corazón por recrear el trend y mostrar toda nuestra cultura mexicana y su talento. Poniendo a México en alto, pues. Bien bonito para nosotros, después de habernos esforzado tanto en crearles contenido, recibir comentarios positivos, ¿saben? Nos motiva más. Pues no está chido que te lleguen comentarios, lo digo desde también mi experiencia, y pues ahora lo veo a través de ellos, como de que, ay, le quedó mejor a tal, ay, lo hizo mejor tal, este es mejor en tal. Me pone a pensar en algo muy importante, y en cuestión de salud mental, comentarios así pueden afectar muchísimo. Yo estoy bastante estable psicológicamente en estos tiempos, pero siento que puede que haya personas allá afuera, creadores de contenido, que se están esforzando neto un chingo al crear este tipo de videos, pues recibir un comentario así es como, pues sí te bajonea, quieras o no, porque te están como... A ver, es que, bueno, según mi perspectiva, creo que sí tengo una opinión muy objetiva sobre este caso porque me dedico a esto, me dedico a producir contenido, entonces sé cuánto tiempo tarda en hacerse un TikTok desde el celular, como la mayoría de los TikTokers, tardará media hora, una hora lo mucho, y sé cuánto tiempo tarda editar un video así como el que hizo Doris Jocelyn y las demás creadoras de contenido del Trend Mexa, pues tarda 2, 3, 4 días. Ahí va mi opinión. Yo creo que la mayoría de Trends Mexas que he visto de creadoras de contenido importantes o relevantes, sí están muy bien producidos. Les repito, igual no tendrán la cámara que vale, no sé, 120 mil pesos, 6 mil, 7 mil dólares de la Doris Jocelyn, la iluminación profesional y todo, pero se ve que hay un esfuerzo. En el caso, puntualmente, de Bella Dueñas, en el caso de Scarcucci, de Doctor Simi, no, obviamente. Se ve que estaban apasionadas y que intentaron hacer lo mejor que pudieron. En el caso, por ejemplo, híjole, no lo quiero mencionar, pero sí vi uno que sí dije, güey, sí se ve que le valió madres y nada más estaba comiéndose enchiladas mientras ponía atrás paisajes mexicanos. Ahí sí dije, mami, ahí sí, no te podemos ayudar. Como dicen, ayúdame a ayudarte, caramba. Ayúdame a ayudarte. Si tú sales hacer el Trend Mexa como creadora de contenido y sales echándote un taco 2 minutos con la música del Trend Mexa cambiando en fondo verde de paisajes, pues obviamente la gente va a decir, mejor no lo hubieras hecho. Pero bueno, sí, las cosas como son. Uno que sí dije, güey, este podría superar a la Doris Jocelyn, es el de una creadora que ni siquiera es mexicana. Es creo que brasileña, que se llama Camila Pudim, que no usó la canción en la música de Doris, utilizó la de Coco, pero güey, tiene 27 millones de likes, está tremendamente increíble. Lo voy a poner por acá y váyanlo a ver, está cañón. Ya para casi cerrar con broche de oro este noticiero, hablemos acerca de Nodal, ya que me sorprende mucho cómo en cuestión de 3-4 años Nodal pasó de Belinda a Cazú, preñó a Cazú, ya tiene una hija y ahora, ya según esto, los rumores dicen que puede que ya le haya dado el anillo a Ángela Aguilar. Así es, damas y caballeros. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta de este shipeo que ya es una relación entre Ángela Aguilar y Nodal? Todo comenzó hace unas semanas apenas cuando estaban en Monterrey y Nodal la subió ahí al escenario con ella. Se veía que más que una relación musical de artistas, pues era una relación sentimental, ¿no? No conformes con eso, que ese sí era un shipeo en ese momento. Después se fueron a Texas y un fan se los encontró y se tomaron fotos por separado. No conformes con eso, o sea, no conformes, si no estás conforme con ese información. Después de eso, Nodal y Ángela Aguilar se fueron a Roma, a Italia. Ya cuando te vas con alguien así a Roma, a Italia, pues obviamente hay una relación. Se quedaron
por lo que sabemos, en el mismo hotel, se fueron a tatuar y esta Ángela Aguilar se tatuó unas cosas acá y se le vio un anillo que aparentemente le dio Nodal. Entonces, esta relación está pues ya más que confirmada. Medios de comunicación están reportando lo siguiente: logrará lo que Belinda y Cazú, Ángela Aguilar, Cristian Nodal. Cristian Nodal le dio un anillo a Ángela Aguilar, dice Penélope Menchaca. Los intérpretes de Regional Mexicano han sido captados juntos en México, Estados Unidos e Italia en las últimas dos semanas. No, pues yo creo que Nodal sí tiene los caminos súper abiertos en el amor, porque les digo, en 3-4 años, Belinda, Cazú, Preño y luego Ángela Aguilar, pues sí está cañón. De ahí, ahora sí, la última noticia de este noticiero es acerca de nuestros amigos Mariana Ávila, quien formó parte del team de Yolo Aventuras, y Panda también, que forma parte de el canal de Yolo Aventuras. Resulta y resalta que hace unas horas, en el canal de Yolo Aventuras, el Panda subió un video hablando acerca del tema de Mariana Ávila, tema que ya hablamos en el pasado video, donde había pues ciertos malentendidos, ciertas molestias entre los dos. Todo se originó porque en el canal de Elio Channel, que estaba ahí Melissa Navarro y otras chicas con esta Mariana Ávila, le preguntaron a Mariana Ávila: ¿a quién salvarías, a tu novio o a tu mejor amigo? Y dijo: a mi novio, porque mi mejor amigo no me habla. ¿Qué prefieres, salvar a tu mejor amigo o a tu pareja? No sé si mi mejor amigo me salvaría. Oye, si ni siquiera me responde las llamadas. Y el Panda Aventuras se molestó muchísimo, eso ya tú lo sabes. Bueno, hace pocas horas se subió este video donde se confrontan de cierta manera en una videollamada. Y a resumidas cuentas, en esos 23 minutos, a la conclusión que llegamos es que Mariana estaba decepcionada del Pandita, porque en los últimos 6 meses, desde que ella empezó su relación, ha sentido que el Panda no le contesta, no le toma las llamadas, no está ahí para ella. Y por eso dijo: güey, es que tú ya no eres mi mejor amigo, porque a pesar de que tuvimos 6 años de una bonita amistad, en 6 meses te pones medio especialillo y ya no estás para mí. Después de esto, Mariana Ávila hizo un comunicado tremendo. Vean nada más esto. Inclusive Nando de Yolo Aventuras, del team Yolo Aventuras, se rió de esto y puso: ¿estás molesta? No, amor, eso lo que. Y tremendo hilo, tremendo. Ahí son 3200 caracteres que dijo Mariana Ávila respecto a lo que está pasando con el Panda. Y eso es lo que dijo. Vamos a, antes de irnos con lo que dijo de Fede, Vigevan y todo eso, eso es lo que dijo Mariana Ávila. Estoy cansada de los videos manipulando para dar lástima y dejarme mal, creando una víctima que no existe. Porque no hay victimario ni víctima en esta historia. Por supuesto que videos viejos de hace, porque no hay pruebas actuales. Me retiro con clase de esta discusión. He sido la mejor amiga que he podido ofrecer a todos mis seres queridos sin ningún interés o esperar algo a cambio, y con eso me quedo. La gente que está conmigo puede dar fe de eso. No tengo que salir a mostrar nada para que me crean. La gente con buenas intenciones no tiene que enseñar quiénes son. He dicho millones de veces que he estado agradecida con todos los años juntos y llevo el tatuaje en mi piel con orgullo. ¿Qué más quieren? ¿Cuándo me han visto decir lo contrario? ¿Cuándo me han oído un comentario que desmerite lo que los demás han hecho por mí y que logramos todos juntos? No tiene ni sentido que metan a terceros en una discusión de dos. ¡Mocos! He amado con todo mi corazón a esa persona y donaría un riñón por él si el día de mañana fuera necesario, con los ojos cerrados. Pero también le jaló las orejas cuando está haciendo las cosas mal. Porque es inmaduro muchísimas veces y no mide las consecuencias de sus actos. Siempre han conocido el personaje, saben que es así, intenso y hace de algo pequeño algo gigantesco y todo lo transforma personal. Traca. Mi problema con él es algo que ustedes no conocen, y tiene meses donde le dije que me sentía en una situación decepcionada como él me estaba tratando. No entiendo cómo una persona que desaparece después quiere darse de que siempre estuvo, cuando no estuvo. Cuando lo necesité, cuando tiene años sin estar. Y cuando teniendo pareja se ha olvidado de mí y de sus amigos también. Ah, fíjense, entonces dice: no crean todo lo que ven en internet. Y eso se me hace interesante. Dice: a ver, el problema no es lo que ustedes saben de internet. Lo que ustedes saben de internet, de que TikToks acá y qué opiniones acá, es una parte, pero el problema real es algo que solamente él y yo sabemos. Ay, manas, chisme de mujer. Y aquí vemos que Mariana reitera que está molesta de que en ciertos momentos la dejó a la deriva. Es lo que yo veo, como que no estuvo ahí para ella. Por su parte, también me sorprendió mucho este tweet que puso hace 10 horas. Fede me acaba de decir algo que me ha roto el corazón en mil pedazos y me revivió de nuevo. Fede Vigevani me dijo: tú para mí eres mi novia, ¿qué? Mi compañerita, mi apoyo, y eres mejor amiga. Abrazo fuerte, morí. Yo me quedé, ¿qué, güey?
y lo publica. O sea, está diciendo, tengo una persona que sí me da mi lugar de amiga. A mí la verdad me sorprende que después de el video que yo te resumí a grandes rasgos con comentarios de 23 minutos, donde estaban en videollamada, que terminaron los dos en lágrimas y todo, yo pensaba que se iban a regresar a ser amigos, pensaba que ya pues había terminado las discrepancias, pero no, porque aún no se siguen y aún siguen publicando cosas. Por su parte, Panda Aventurero hizo el siguiente comunicado que vamos a leer con la voz de Auronplay. Necesito aclarar que yo no odio a Mariana. No quiero que le hagan sentir mal. No hizo nada mal, solo reclamarme por no estar presente. No estaba consciente de lo gigantesco que se iba a convertir esto. Están dándole muy duro y no me parece justo que traten así a una persona que quiero mucho. Yo con ella no estoy mal. Estamos distanciados. No es una mala persona. No es doble cara. No es mala amiga. No me hizo algo terrible como para que la estén insultando y diciéndoles cosas muy feas. Ella no merece este hate y yo tengo la culpa de que ustedes lo estén haciendo por hacer todo esto público. Lo mínimo que pueden hacer, si de verdad quieren apoyarme, es borrar los comentarios de nos odio. ¡Mocos! Pero a ver, es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo si esta polémica está planeada o no. ¿Por qué lo dices? Ah, que dice que lo llaman Tammy Parra. También dice que lo llaman Tammy Parra, que como el falsos good vibes. Pues ojalá que ya se arreglen las cosas. Yo llegué a pensar que era una polémica planeada, pero pues bueno, aparentemente no. Ya estás informado acerca de lo último que está ocurriendo en redes sociales. Te quiero mucho y nos vemos la próxima.